La palabra a Manolo Sánchez, que es el secretario de Acción Sindical, que bueno, pues puede contar más o menos cuál es la estrategia también de Acción Sindical en esta materia. Sí, buenos días. Efectivamente, más allá de la legislación laboral presente o la legislación laboral que pueda cambiar en el futuro, lo cierto es que todos los días nos enfrentamos a estos elementos de precariedad que podemos, yo creo, resumir en tres cuestiones fundamentales, como son las rebajas de las condiciones salariales y condiciones de trabajo, la contratación a tiempo parcial, que se ha incrementado de manera, yo creo que muy incluso abusiva en muchos de estos sectores donde se desarrollan estas actividades, estos puestos de trabajo, y la irregularidad del tiempo de trabajo, la flexibilidad mal entendida para dar respuesta a, sobre todo, a los altos y grandes horarios comerciales y que se puedan cubrir todas esas puntas de producción. Pero esto, más allá, como decía, de lo que pueda venir o podamos modificar de manera positiva en la legislación, lo cierto es que día a día, convenio a convenio, negociación a negociación y reivindicación a reivindicación, lo tenemos que afrontar y le tenemos que dar respuestas encima de la mesa. Y entre las acciones que ya hemos desarrollado, entre las acciones que ya hemos puesto en marcha, y a título de ejemplo de algunas y de cada una de estas actividades o puestos de trabajo, pues cabe resaltar, por ejemplo, la lucha que hemos llevado contra las empresas multiservicio, que rebajan de manera exagerada las condiciones salariales y las condiciones de jornada, cuyo elemento común es aplicación del salario mínimo interprofesional y de la jornada máxima. Hemos, a través de la acción sindical y de la acción judicial, suspendido ya la aplicación de 46 convenios colectivos, 46 convenios colectivos en la Audiencia Nacional, pero también ya tres de ellos están suspendidos en el Tribunal Supremo. En cada uno de estos sitios, en cada una de estas actividades, como decía, hemos ido dando respuesta a estos elementos de precariedad de manera particular, ¿no? Así, destacar en cada una de estas, por ejemplo, en el tema de camareras de piso y en el tema de hostelería, las campañas que hemos llevado a nivel no solo nacional, sino internacional.